Hacemos un minuto de meditación. En la página 76 hacemos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería registrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento,
debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate, bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al noble Vajrasattva, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos posamos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. Pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Akasamara Sasha Dara Samara Yape. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Tinkuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Hosashi Buki Yu. Thank you.
Tratemos de generar una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, ojalá las podamos escuchar con el deseo de ir cultivando las causas que nos lleven al estado más perfecto y completo, al estado de un Buda, porque convirtiéndonos en Buda seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Nicola, ahí te vas a enfriar. Cógete una de esas mantitas, esas blanquitas. ¿Blancas? Sí. Recordando a Yorre. Dice que será, pues no, tampoco hay que sacrificarse tanto y enfermarse solo por venir a escuchar enseñanzas. Porque imagínate, vienes a escuchar enseñanzas y encima te enfermas, pues no. Ya, ya. Carcía, güey, no, está haciendo. ¿Pati? Pati, Lumbo Shinda, son los Lumbo Shinda, Rishun Shien, y hago Mendoza. Antes de trabajar, Rishin, Kamia, Kamia, Stan, Cho Mendoza. Dice que se la dice, ay, no sé con qué hablarles ahora. Yo creo que aprovechando que Pati está aquí, nos puede contar todas sus aventuras que ha tenido ahora en ese país tan lejano al cual se ha ido, toda esa nueva cultura que ha conocido, porque a lo mejor la gente que está aquí ya está aburrido de mi charla, que siempre os digo, cambiar. Dice que será porque siempre les estoy hablando de lo mismo, de que debemos cambiar. Yo creo que ya los a lo mejor hasta están cansados y aburridos de tanto cambiar. Entonces mejor que Patty nos cuente la nueva cultura con la que se ha topado. Es broma. Pues empieza ya para que hablar. Dice que será en esta ocasión no voy a insistir en el cambiar, la necesidad de cambiar.
Hoy va a ser paciencia. Soba kumro chi sirwa karita lule naza chuna soba kumna te pendo yaris no tagana jingi atinsa ji kangin dra manda yungu yare tin thuzu kangala la soba kumna pendo yaris ayo kami amma se ran she insre mangu le yungu de ali ocho la besito. Bueno, pues es muy importante que nosotros tratemos de cultivar la paciencia. Y la paciencia la podemos cultivar en muchos aspectos, como por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, hay que también tener paciencia ante la enfermedad. Cuando nosotros tomamos la enfermedad con paciencia, con tolerancia, nos va a ayudar muchísimo. Y no solo con la enfermedad, hay un montón de problemas, una gran variedad de problemas. Y para nosotros, lo que mejor podemos hacer ante los problemas es enfrentarlos con paciencia. Kangge lu nazare da manda chik tone mangu chik dung yungu yores. Ma dhidu da samlu de to chi chigi jashir tane yagu yores. Y es que hay muchos problemas, una variedad muy grande de problemas. Entonces, si nosotros no aprendemos a enfrentar esos problemas con paciencia, entonces nuestra mente va a estar enfocada en todo lo que nos gustaría y todo lo que no nos gusta de este problema. Entonces, cuando lo que nos sucede no está en relación a lo que nosotros quisiéramos o en relación a lo que nos gustaría, pues también eso nos está creando un conflicto. ¿Qué quiere decir? Que los problemas no solo el problema que se te presenta, sino que es nuestra propia mente la que a su vez está creando todavía más problemas, porque vas creando pensamientos que además del problema que tienes lo estás acrecentando con todo el montón de pensamientos inapropiados que puede llevarte a crearte más problemas del que ya tienes. Así que también es verdad que hay problemas que son físicos, pues como la enfermedad. Y si esos problemas físicos no aprendemos a llevarlos con paciencia, pues aparte del sufrimiento físico que ya trae consigo la enfermedad, nuestra mente está haciendo de esa enfermedad, de ese padecer, algo todavía más grande, así que el sufrimiento que se experimenta todavía es mayor. Pero están ahí bromeando con la Patty. Ya hasta se me olvidó el tema que quería comentar. Mesin dil tembe ini kangi mangu yonya te hasen de tinde kangi yoma res da manzu chidan do ru sto ba kangi yongge kangal og da kangi de mende ba da chi diji jyo ro chena sam ni ne o te sam do mit chig jyo res te ina ya ne tun ru ru re nyo re o da tun zo ge chi o de ya te wa de ju ba shing ma re o sam do da ge ga de ge ya yoma re sam do ya ga ge ya da do ya ge Y es que la paciencia es algo que necesitamos, porque es lo que nos va a podernos crear esa felicidad. Porque nosotros lo que estamos buscando, lo que queremos experimentar, es felicidad. Ese estado de bienestar. Eso lo estamos deseando no solo nosotros, sino todos los seres, incluyendo también a los animales. Ellos buscan, están deseando ser felices. Eso es lo que desea nuestra mente. Sin embargo, aunque deseamos la felicidad, deseamos el bienestar, está claro cómo nos encontramos con problemas. En esta vida nos encontramos y enfrentamos a una gran variedad de problemas.
Y no somos los únicos, todos estamos de una u otra medida experimentando, ¿no?, experimentando problemas. Dentro de lo que es la existencia, hay seis reinos de existencia y en todos se experimentan con mayor o menor grado dificultades. Aunque todos desean lo mismo, todos desean ser felices. Y la diferencia es que aunque desean todos los seres de todos estos reinos desean ser felices, muchos de ellos no saben cómo crear esa felicidad, no saben cómo utilizar sus mentes, cómo dirigir sus pensamientos para que los pensamientos sean cada vez más vastos, una mente mucho más amplia, que así nos ayude a crearnos a nosotros mismos la felicidad. De los reinos de existencia, el reino humano es el mejor porque tiene esa capacidad intelectual necesaria para poder plantearse cosas, para poder plantearse cómo construir la felicidad. Os voy a hablar de aquello que nosotros ya podemos ver. Es que os voy a dar un ejemplo de cómo nuestra manera de pensar, de dirigir nuestros pensamientos, es la que nos está haciendo padecer más. Porque, por ejemplo, en un día, un día de esos nublados, que desde la mañana ya está negro, todo el día está negro. Entonces, hay personas que ante un día así, un día negro, lleno de nubes, gris, se empiezan a preocupar mucho. O personas que se enfadan. Dice, porque este día, no sé, hay muchos que se enfadan por un día y están todo el tiempo protestando, qué día está más malo, o están ahí todo el tiempo suspirando a ver cuando cambia el tiempo. Entonces, cuando alguien se está preocupando o cuando alguien se está enfadando, no le está pasando bien. Y está muy claro que es nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra manera de dirigir los pensamientos, lo que está creando esa molestia. Porque el clima o el día no va a cambiar por más que nos enfademos, por más que protestemos, por más que nos preocupemos por unos días así. Esto no va a cambiar. El día ha salido así. Así es la naturaleza, no está en nuestras manos que cambie la naturaleza porque querramos nosotros que cambie. La única manera de que cambie un día nublado es cuando las condiciones ambientales empiezan a cambiar, entonces puede cambiar un día. Pero no por más que nos preocupemos, por más enfadados que estemos, por más que protestemos, no va a hacer que las nubes, esas grises que están, vayan a desaparecer porque nosotros estamos enfadados. Sin embargo, sí está claro que al cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, eso no nos tiene que afectar. Y es verdad que hay días como esos días negros, esos días que están nublados, que hay quienes les afecta mucho y se ponen de muy mal humor y están todo el día con una cara de serios o están infelices. Pero ese mal humor
¿De qué sirve? ¿Va a ser que porque estás de mal humor va a cambiar el día? Pues no. Por más que estés enfadado, por más que estés protestando y por más que estés diciendo qué día tan más malo, eso no va a servir de nada. No va a cambiar el día porque tú te estés quejando. Lo único que estás haciendo con esas actitudes es crearte a ti mismo más sufrimiento, más malestar para ti mismo, nada más, porque no va a cambiar el clima porque tú lo quieras. Al igual que los días de calor, esos días que son muy, muy calurosos y que la gente empieza a protestar, pero es que en Valencia qué mal se pasa, ay, no hay lugar peor que Valencia, qué mal se está uno aquí, y está todo el tiempo uno quejándose, poniéndose de mala, pero ¿de verdad ayuda en algo? ¿Bajan las temperaturas porque tú estés enfadado, porque tú estés protestando? Sabemos que no, no va a cambiar nada, pero lo que sí estás creando es malestar. Tú te estás, a ti mismo, con ese tipo de pensamiento, te estás amargando, te estás haciendo daño a ti mismo. Este ejemplo que nos está dando es muy, muy burdo. Es una manera muy burda para tratar de ver cómo nuestra actitud nos afecta y nos está creando malestar. Cuando te dirás, ¿no? Cuando ni me te debo te va a tentar, ni eso no te va a tener. Tanto que me le quina, me da un embate, Tony Madongo, te va a tener eso, te dice chiquita, o ta su samdong, restanzo, cuando se empeñame, lo vas a empeñame, o sea, rana no ya, su, ta. Tanda ka ke tu ya me wala su 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 ge wo de bo sa ma ji xia de le no da chu na ni tin de ma ji so ti ge xi yo res. Y también pensemos en otros aspectos del enfado, aspectos que nosotros no podemos ver directamente con nuestros sentidos, pero sí podemos inferir que cuando una persona está enfadada se está haciendo daño. Y ver todas las desventajas producto del enfado. Reconocer que cuando uno se enfada está creando las causas para un renacimiento desafortunado. Y si en el caso que volviera después, volviera a renacer como humano, por haber creado enfado, está creando las causas para, si renace como humano, renacer con un aspecto físico muy feo que nadie quiere voltearlo ni a ver. Porque eso es lo que produce también el enfado. Lo que pasa es que eso no lo podemos ver, pero el enfado no nos ayuda en nada, y eso es algo que sí tenemos que irlo pensando y reflexionando, cómo una actitud de enfado no nos sirve, no nos ayuda, al contrario, nos está haciendo mucho daño. Y muchas veces, como el ejemplo que nos dio, nos estamos enfadando sin sentido, sin que haya algo realmente que tenga uno que generar ese enfado. Y enfadarse sí a lo tonto, como muchas veces hacemos, solo estamos creando acciones negativas, acciones que luego nos van a traer más sufrimiento. También algo que afecta y que impide que podamos alcanzar esa felicidad o crear en nosotros mismos esa felicidad es cuando permitimos que nuestra mente siga aumentando esta mente de deseo, esta mente que se siente insatisfecha, esta mente que va en busca de más y más, de acumular más y más, y nunca se siente satisfecha. Porque el no sentirse satisfecho con lo que uno ya tiene te hace desear más y más y más. Y en ese ir deseando más, estás generando una mente
de codicia, una mente que busca más y más. Y en esa insatisfacción no encuentras la paz, no encuentras la tranquilidad ni la felicidad, porque estás queriendo más y más. Así que el de estar deseando constantemente, el tener una mente insatisfecha, nos está haciendo daño, porque no nos está ayudando a crear esa felicidad que buscamos. ¿Está? Chuegui ñamnén xeá dán, chuegui lorén xeá dán, hamba chambo xeo gurrés. Dán ngaránzu chig karso gurr, chig kuyuk nédán gí, chig bánchó gurrí. Oda, tonzo la, choxé kán, tupdú chí tupná, o tisé chig kibuyá gurrés. Chuegui tí xeá léá, tindán gán chungu mar, tindán gán chungu mar xeá, o tibiá yá ma, soso chig ní gí gurrés. Así que para poner en práctica estas enseñanzas, para poder estudiarlas también, uno necesita ser valiente. Porque uno tiene que romper con esos hábitos que tiene. Porque uno, por ejemplo, la insatisfacción se da mucho también, se ve claramente en relación a la situación económica. Cuando uno no está satisfecho, no encuentra esa tranquilidad, no encuentra ese bienestar y entonces va en busca de más y más. En el momento en el cual nosotros somos lo suficientemente valientes y fuertes para decir hay que aprender a estar satisfechos con lo que uno tiene, poco a poco está poniendo en práctica estos consejos y así es como está creando en su propia mente ese bienestar. Sui na, dusi te na, susu ku doya ki, kasi ku do dhondi, tata dhruma dhubu chi, kari na chama dhubu shi thongi ngwa resi. Oda, chama dhubu thongi ya di, kari shiabu resi na, tati kwa rama chini resi. Oda, ta kowe na dea chinje, ta neda tindaji resi, oda, tisa sangu resi. Y también tenemos que reflexionar que cualquier persona, nunca encontramos lo que queremos exactamente de acuerdo a cómo lo queremos o lo deseamos y en el momento exactamente preciso en el cual lo estamos deseando. Y el hecho de que deseamos algo y no se cumpla exactamente como lo deseo y cuando lo deseo y la manera y la forma y tal, y es más probable que sea con pequeños inconvenientes, es porque eso es el samsara, esa es la naturaleza del samsara. Y todo lo que está dentro del samsara siempre va a ser así, con pequeños o grandes inconvenientes. Ta dinda rama ba songde karres na ta togo sa ba khashin dus cha za gona ma ji lab jo jo shin khaz lab sa tin de she ja gu yo ba to zin de she jo de yo ba ina sāpa khashaya yuza, oda chungnyu yuwaris, manzu. Kisa ama lakse sonsne, chadita gong karingwa shungu sidi, nindi yuwaris, ama lakse sonsne, oda tena xin, no dakaris, kore jamte, gitil chungnyu yuwaris, da sāpa yuza, chila abjo jago yins. Así que nosotros estamos, lo que, el hecho de que nosotros no podamos conseguir exactamente todo lo que deseamos, cómo lo deseamos y cuándo lo deseamos, es porque no somos completamente libres. ¿Y qué es lo que está cortando con nuestra libertad? Y esto ya Gisela lo mencionó en la clase anterior, pero como hay personas nuevas que nos acompañan, los vamos a mencionar. Hay 12 puntos que nos están impidiendo encontrar esa total libertad. Y cuando hablamos de estos 12 puntos, Gisela estaba preguntando qué es primero, el huevo o la gallina. Y al final, pues, no hay solución a ello, que es primero el huevo o la gallina. Pues no. Es algo similar. Entonces, vamos a mencionar los 12, como hay personas nuevas para que queden claros. El primero se llama ignorancia. El segundo se llama las acciones compuestas o acciones.
El tercero se llama conciencia. Shiva, Mixu Sigres. El número cuatro es nombre y forma. El quinto son los seis facultades. Bueno, las facultades. El sexto se llama contacto. El séptimo se llama sensaciones. El número ocho se le llama deseo. El nueve es aferramiento. El número diez, la existencia. Número once, nacer. ¿Y cuál es el 12? Súbamelo. Envejecer y morir. Entonces, nosotros, el hecho de que nos encontremos con situaciones no deseadas, con una gran variedad de situaciones no deseadas, es precisamente porque estamos inmersos, estamos como dando vueltas en un círculo vicioso, en el cual, mientras estemos dentro de ese círculo vicioso, nunca vamos a encontrarnos realmente con la felicidad auténtica, sino siempre va presentándose situaciones no deseadas. Así que todo esto tiene un origen, aparte de algo que lo va dando lugar a lo demás, y es la ignorancia. La ignorancia primera, de donde va surgiendo todo. ¿A qué tipo de ignorancia nos estamos refiriendo? Pues a esa ignorancia en la cual nosotros nos estamos aferrando porque nos estamos identificando con un yo, con ese yo, y creemos que ahí hay un yo sólido, independiente, al cual nos estamos aferrando. Entonces, ¿cómo es que va surgiendo de esta ignorancia en la cual nos estamos identificando con un yo y nos estamos aferrando con un yo? Y por eso, al momento de sentir ese yo, identificarnos con él y tenerlo tan fuerte, de ahí, a partir de ese yo, empezamos a ver a distinguir a los demás y clasificarlos a uno como amigos y a otros como enemigos. En realidad, si hablamos de una manera más correcta, enemigo como tal afuera no existe. En realidad, todos los seres en algún momento han sido nuestras madres, y en ese momento pues han sido muy bondadosos con nosotros. Así que, aunque ahora los clasifiquemos como enemigos, en algún momento también fueron muy cercanos. Y en algún momento
dejaron de ser enemigos, o en algún momento eran amigos y después se convirtieron en enemigos. ¿Y cómo es que los clasificamos así? Pues en relación a ese yo. Primero te identificas con un yo y dices, aquel que me ha hecho daño a mí, o aquel que ha hecho daño a mis amigos, a mis familiares, a mis seres queridos, ya se vuelve enemigo. Entonces, a partir de esa visión de un yo concreto, sólido que tenemos, vamos clasificando a los que me caen bien y a los que me caen mal, y a los que este yo genera apego hacia unos y odio hacia otros. Da tagaris ne rana chakwe ongi ne bejo cha ne kanda kumaku o tishe du ne basa gi yaris ne rana chakwe ongi ne dewa nyung lo yin she ne o da le duja sa gi yaris o da gana shin da rana chakwe ongi ne mili ya kasi orda jamri chak ne me suha che vrok tine shungsu na ne o tu sin da kanda nga 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 singi di Y es que precisamente a partir de esa idea de yo, de decir yo, es lo que nos impulsa a cometer un montón de acciones negativas. Por ese gran apego a ese yo y complacer y tener bien ese yo, pues queremos tener riqueza. Y para conseguir esa riqueza, pues engañamos, robamos, y cometemos, por lo tanto, acciones negativas para tener esas riquezas que puedan satisfacer, tener contento este yo. Y también para que este yo se sienta bien y todo eso, pues cometemos otro montón de acciones negativas, como por ejemplo la infidelidad, por la fuerza del apego, del deseo, cometemos acciones así. Así que por la fuerza de esa idea, de ese yo, y complacerlo, y tenerlo contento, pues cometemos mucha negatividad, discutimos con otros, matamos, hacemos un montón de cosas, de acciones movidas por esa idea, por eso aferrarse a ese yo. De hecho, también por la presentación que se nos hace de las acciones virtuosas, las acciones no virtuosas, es para que nosotros podamos dirigir bien nuestras acciones. Incluso todavía pensando en ese yo, pensando que si yo cometo acciones negativas, las consecuencias de ello van a ser muy desagradables. Me puede llevar incluso a renacer en reinos desafortunados, en renacer incluso en los infiernos como consecuencia de un mal comportamiento. Entonces, para evitar ese tipo de experiencia, ese tipo de renacimientos desafortunados, pues entonces dices, pues no voy a matar, no voy a mentir, no voy a ser infiel. Ya eso te ayuda a evitar acciones negativas. Y como consecuencia de evitar las negativas, pues entonces estás creando las causas para que después de esta vida puedas tener un buen renacimiento. Incluso un renacimiento en el reino de los dioses. Mesete don judo tatane kyo kyoada diwala gumi rwa cha sambu cha ke shambu res cha sambu cha de ne chul do sa de yasi ji li res ne cha ne ba cha de chul do sa du su ji dong ro ta de dang ga de dong ga de ke shambu res de se res ¿Te hace falta un boli? Ya está, gracias, perdón. Bueno, pues dice Geshe-la, nosotros estamos muy enfocados en esta vida, estamos muy pendientes de esta vida, cuando en realidad esta vida es muy corta, muy cortita. Y precisamente ya ni siquiera dejemos a un lado acciones virtuosas, acciones no virtuosas,
Simplemente, si en esta vida tratamos de ser buenas personas, de tener un comportamiento bueno, bondadoso, y evitar hacer daño, ya con eso estamos creando las causas para que después de esta vida vamos a tomar un renacimiento. Y por haber este tiempo que hemos estado en esta vida, por habernos comportado bien, pues nos va a llevar a un renacimiento afortunado. De hecho, una persona que trata de ser buena, de comportarse de una manera buena, bondadosa, su mente es más feliz. Es feliz incluso en esta vida, ya no tiene que esperar tanto. Va a ser una persona feliz, con una mente en paz. Y además, gracias a eso también, probablemente tendrá una vida larga, porque está bien, pues se encuentra bien mentalmente. Por el contrario, una persona que se involucra mucho en acciones dañinas, en acciones negativas, pues es una persona que también está mucho más preocupada, mucho más angustiada, y por lo tanto con eso no va a encontrar esa paz mental y su vida probablemente va a ser más corta. Y es que cuando llenamos nuestra cabeza de tanta preocupación, pues también nos estamos acortando a nosotros nuestra vida, nos estamos haciendo también daño físicamente. Por eso cuando se habla de acciones, se habla de acciones positivas, acciones negativas en relación a nuestro tipo de comportamiento, sea bondadoso o no. Y es que ese tipo de acción que nosotros hagamos va a darnos el tipo de experiencia que experimentaremos. Y de hecho también podemos verlo, una persona que es una persona buena, bondadosa, es una persona que va a estar en paz consigo misma y es una persona que va a estar feliz, se le va a ver feliz, incluso es una persona que no va a llenarse la cabeza de preocupaciones ni angustias, está bien. Y desde afuera incluso se le puede ver, mira esa persona que bien está, no se le nota ni preocupada, se le ve que está bien, que está contenta, se puede ver incluso un poco cómo se encuentra su mente, cómo son sus acciones. Pero también cuando una persona es negativa, no actúa con bondad, comete muchas acciones malas y además, o también una persona que tiene muchas preocupaciones en la cabeza, muchas angustias, la vemos como su cara está hasta arrugada, así mal, se le ve mal, y dice, esa persona no está bien, algo tiene, y es que claro, la cabeza la tiene llena de cosas, y está, se le nota en su expresión. Entonces, desde afuera también podemos ver cómo una persona puede estar más tranquila, puede estar más en paz, y otra no lo puede encontrar, no puede estar, o incluso puede estar más nerviosa, más angustiada. Así que también gracias al tipo de acciones que hacemos, también favorece qué tipo de mente nos vamos generando. Y para los que tienen hijos,
sabrán que cuando los padres o hijo, hija, cuando los padres son personas muy buenas, muy atentas, pues también los hijos van cogiendo esas mismas acciones, esa misma conducta, esas mismas actitudes. O si también se vive en un medio ambiente donde pues las personas tienen un buen comportamiento, los niños también lo están viendo y también tratan de seguir ese mismo comportamiento, porque se dejan influenciar mucho también por lo que hay a su alrededor. Así que si hay unos buenos padres y un buen medio ambiente que está siguiendo un comportamiento bondadoso, ellos van a seguir esa misma tendencia. Vale. Entonces, a lo mejor todavía con ignorancia, pero esta ignorancia que nos lleva a actuar, pues aún con ignorancia podemos actuar de una manera correcta o de una manera incorrecta, una manera más bondadosa o no. Y eso sería el siguiente punto, las acciones. Que estas acciones van a dejar un rastro, una huella en nosotros. Y cuando Geshe-la habló de cómo se queda esa, hacemos una acción y esa acción deja una huella en nuestra conciencia, que es el punto número 3, la conciencia. Geshe-la dio una analogía, ¿recuerdan? Los puños. Puños blancos y puños negros. Sí, creo que va. Cuando tiene un chiste, está todo tu sabo que en lugar. Pues sí, cuando se estaba hablando de toda acción que nosotros hacemos, tanto buena como mala, va dejando una huella en nuestra conciencia. Podemos imaginar que nuestra conciencia es como si fuera un folio de papel, que cada acción que nosotros hacemos va dejando en ese folio, se va plasmando un sello negro o un sello rojo. Así como cuando hacemos algo que no pasamos un examen o lo que sea, nos ponen un sello, una marca para que se vea que no lo hicimos bien, pues igual en nuestra mente se queda una marca, un sello de... Dependiendo de qué tipo de acciones, si es una acción negativa, supongamos un sello negro. Si es una acción virtuosa, un sello rojo. Lo que pasa es que esos sellos que tenemos en nuestra conciencia no los podemos ver. Pero el hecho de que no los veamos no significa que no existen. Están ahí. Pero también podemos preguntarnos, ¿hay una manera de borrarlos? ¿Podemos destruir esos sellos o esas huellas que tenemos en nuestra conciencia? La respuesta es sí. Si, por ejemplo, hablamos de sellos rojos, las acciones virtuosas, lo que dejan las acciones virtuosas, estos se pueden borrar. ¿Cómo? Pues cuando generamos un fuerte enfado. Cuando nosotros nos enfadamos, esos sellos rojos es como si los estuviéramos borrando.
cuando curiosamente son los que necesitamos, pero los podemos borrar cuando nos enfadamos. Esto puede ser de diferentes maneras. Puede ser que con el enfado estemos borrándolo y por lo tanto la consecuencia de esa acción virtuosa nunca lo vamos a experimentar, porque al habernos enfadado pues lo hemos borrado. O en vez, a lo mejor esa acción virtuosa iba a traer como consecuencia un bienestar, un placer muy, muy, muy grande por mucho, mucho tiempo, pues por haber generado ese enfado. En vez de que sea tan grande, va a ser un momentito. O a lo mejor ya íbamos a experimentar casi de forma inmediata el bienestar consecuencia de esa acción virtuosa, pero como nos hemos enfadado y hemos hecho daño a esos sellos rojos, pues en lugar de experimentarlo casi de manera rápida, va a pasar mucho, mucho, mucho tiempo antes de que experimentemos la consecuencia de esa acción. Por eso el enfado sí que afecta y destruye las huellas virtuosas de las acciones virtuosas que hay en nuestra mente. Pero también los sellos negros también se pueden borrar, también les podemos hacer daño. ¿Cómo? Pues a través de los cuatro poderes oponentes. Y yo creo que esto ustedes ya saben cuáles son. Y es que por eso se dice que toda acción que nosotros hacemos no va a desaparecer aunque pase mucho tiempo. Incluso las acciones virtuosas, por muy pequeñita que sea la acción virtuosa que hemos hecho, siempre va a dejar una huella en nuestra mente, un sello, va a dejar una marca en nuestra mente, que luego, aunque sea muy pequeñita y aunque pase mucho tiempo, no va a desaparecer, siempre y cuando no nos enfademos. Pero si no nos enfadamos, esas acciones virtuosas pequeñitas que se van acumulando siempre van a traer su resultado. No se destruyen a pesar del tiempo o de lo que haya pasado, se quedan ahí. Y se experimenta el resultado placentero, consecuencia de esa acción virtuosa. Pero también sucede con las acciones negativas. La acción negativa, por muy pequeñita que haya sido, por muy aparentemente insignificante, no se queda al olvido. Esta acción negativa, aunque sea muy pequeña, va dejando también su huella en la conciencia mental, va dejando su sello. Y entonces, aunque pase, no importa que va a pasar mucho tiempo, porque a veces podría uno pensar, bueno, ya hace tanto, tanto, tanto que se hizo que probablemente ya hasta se ha de ver desaparecido, se ha de ver borrado. No se borran, se quedan ahí. Y entonces se va a experimentar la consecuencia de esa acción. Siempre nuestras acciones, sean buenas o malas, se quedan bien grabadas. Deja su sello en nuestra conciencia. Ya. Siempre y cuando no utilicemos alguno de estos dos métodos para destruirlas, como ya se mencionó, las acciones virtuosas, lo único que las puede borrar, destruir, pues es el enfado, mientras que las acciones no virtuosas, que son como los sellos negros que están en nuestra conciencia, la única manera, el único método para borrarlos son los aplicando los cuatro poderes oponentes. Pero a partir de esos dos, no importa qué tan grande o pequeña sea la acción, siempre deja una huella y esa huella siempre va a traer un resultado. Yabuji
다 바자 샤단 쉐브르스 이번 늦을래 생기데 다 고외 풍부 팬톰 것이 어 마이는 면성 풍부 팬톰 것이 어 야이는 덴조 풍부 팬톰 것이 내 상부 있는 덴조 풍부 소통 것이 인수나는 소야 누가 연 것이 그래서 요소나는 어 될라 다 편제래 이거 늦을래 생겨래스 나 하나 늦을래 어 근데 마 면성 그 풍부 소개야 누가 연 것이 요소나는 어 된다 될라 어 다 인수 편제 레스 그림이죠. 레 강가로기 미평기아래 내서 평기아 쓰기야말때 아무래스. Aquí hace falta para que no vaya a entrar duda. Cuando hablamos del punto número 2, no es simplemente acción. Hay que enfatizar que es una acción compuesta. ¿Qué quiere decir? Hace un momento hablamos de acciones buenas, acciones malas. Acciones buenas es mantener una ética, cultivar una ética. Acciones malas es cuando nosotros no cultivamos una ética. Llevamos a cabo acciones no virtuosas. Estos dos tipos de acciones nos van a llevar a algún lugar dentro del samsara. Si estamos hablando de acciones virtuosas, de mantener una ética, entonces nos van a proyectar a un renacimiento afortunado. Si estamos hablando de acciones no virtuosas, acciones negativas, estas nos van a llevar a un renacimiento desafortunado, como animales, etcétera, etcétera. Es decir, un renacimiento desafortunado. Entonces, cuando hablamos, porque el punto número 2 son la acción, pero una acción compuesta, quiere decir una acción, ya sea buena o mala, que te está proyectando a un renacimiento afortunado o a un renacimiento desafortunado, pero es una acción que te está proyectando a renacer, a seguir dando vueltas dentro del samsara, incluso aunque sea una acción virtuosa. Es una acción virtuosa que te va a llevar a un renacimiento afortunado, pero sigue estando dentro de samsara. Por eso se le llama acciones compuestas, acciones que te van a seguir llevando a un renacimiento dentro de samsara, sea bueno o malo, de acuerdo al tipo de acción. Y esta acción compuesta es la que dijimos hace un momento, va dejando una huella en nuestra conciencia. Si lo ponemos de manera más sencilla, acción compuesta, que es el punto número 2, se refiere a cualquier tipo de acción que te va a llevar a proyectarte en alguno de los reinos del samsara. Es decir, no toda acción necesariamente es una acción compuesta. Nobody coyores in Namshitting the Shashar was, Tadigasum the Namshitting Yangis with the rest. Castle Casana Shingasamasum, Shingalabs, Shingakambo, Chudas, Damel, Tijilmason, Lucial, o Tendaburis, o Tendaburis. Y entonces, esa acción compuesta va dejando una huella en nuestra conciencia. Y entonces, lo explicó también Gisela en la clase anterior, es como, por ejemplo, se deja la semilla. Cuando tú dejas la semilla en el campo, en la tierra, pero no porque esté la semilla ya va a crecer. Todavía no están las condiciones, pero la semilla ya está puesta. Entonces, las huellas que se dejan en nuestra conciencia son como esas semillitas que vamos dejando en la tierra. Solo las semillitas que se van dejando. Esto es como cuando, pues no sé, una semillita de algún árbol frutal como melocotón, si la dejamos en una tierra en donde pues está seca, pues estará la semillita, tendrá el potencial, pero como la tierra está seca, pues no podrá brotar. Pero en el momento en que se presenten las condiciones apropiadas, tiene el potencial para brotar. Y entonces, estos tres primeros, que son la ignorancia, las acciones compuestas y la conciencia, es lo que se llama el karma que te arroja. Sí. Sí, la causa que te arroja. Sí, sí, que será.
다드네 벤체 벤체 다드네 게바시바시그레스 Luego, por otro lado, tenemos el separba. Tenemos el número 8, que es el deseo. El 9 hemos dicho que era el aferramiento. Y el 10 es la existencia. Y estas tres también son causas. Son causas que completan. Entonces hay sumrepa, sum. Entonces son seis, dentro de los 12 vínculos, seis de ellos toman el papel de ser causa. ¿Por qué? Estas tres últimas que acabamos de mencionar le llamamos causas que completan. Ta, bueno, sacando de no somos de YouTube, ta de la chuche, ¿ene? Chueta, ah, digan somos no, ta, ni voy a decir vas, o tiene sin que ta me lo inanda, ta carina, cuál es YouTube, pembe, ¿ene? No va a tujin de tan, o dos ya completo pega de la, no. Estas tres se les llama causas que completan porque así como hace un momento dijimos que se deja la semilla, pues para que esa semilla, de esa semilla salga un brote, madure algo, no solo basta con tenerla, sino que hay que ponerle las condiciones de calor, abono, agua, que favorecen que esa semilla empiece a brotar. Entonces, se les llama causas que completan porque son las causas que van a crear la condición para que lo que ya llevamos, esa semillita que ya llevamos, empiece a madurar. Entonces, ¿cómo reflexionar en ellas? Pues, en primer lugar, el deseo, pues, que estamos generando en esta misma vida. El deseo, esa mente de deseo que se va generando. El segundo es el aferramiento, en el cual nos lleva a pensar que necesitamos tomar un renacimiento. Es aferrarse a, en el momento que pierdes este, tienes que aferrarte a otro. Y por eso se le llama aferramiento. Y luego ese aferramiento da lugar a que tomes otra vez un cuerpo, tomes otra vez otro nacimiento, y por eso se le llama existencia. Y esas son las causas que completan, porque ese potencial que ya traemos en nosotros, esa semillita ya la tenemos. Lo que hacen estos tres es como potenciarla, hacerla madurar. Yuya, quiero si tú ni coran lombares de arroz, tamo camborbas, tondo, si en lombas en el, da tomin burba, tina sinta, da pajatina ya, da susu carina, chisan el lazome, chida naboda, pavo gangayores, chisim de lazo lamaso, chica la morba, lazo lamaso, re, tinidio, si, sun song, chisan la verdad es. Que haga chisme,
Y bueno, pues así como una semilla, primero la semilla está seca. Ya cuando de la semilla empieza a brotar algo, cuando se están presentando las condiciones, esa semilla empieza a coger una cierta humedad. Ya de esa humedad está creciendo. Entonces, nosotros tenemos esa semillita. Ahora se le están presentando todas las demás condiciones que hacen que esa semilla madure, empiece a salirle un brote. Es decir, esa humedad de la cual pues permite que ese brote de la semilla salga ese brote. Entonces, y esto lo comentó también Gisela la clase anterior, en el momento de la muerte es cuando ahí van a salir los sellos que tenemos. Si en el momento de la muerte estamos muriendo con una mente virtuosa, entonces es como si todos los sellos rojos que se quedaron por acciones virtuosas empiezan a tomar más fuerza. Y es lo que nos va a hacer que tengamos un buen nacimiento. Todos esos sellos rojos van a sobresalir de los demás. Ahora, si en el momento de la muerte estamos muriendo con una mente muy negativa, con una mente llena de emociones negativas y engaños, entonces lo que se está haciendo es que los sellos negros, consecuencia de que se han quedado de nuestras acciones negativas, empiezan a sobresalir de los demás, y eso es lo que nos va a dar un mal renacimiento. Pero también es verdad que se puede morir con una mente neutra, es decir, sin que sea virtuosa ni sea negativa. Entonces, en ese momento, ¿qué sellos son los que se van a sobresalir? Pues depende de lo que la persona esté más familiarizada. Esa persona que muere con una mente neutra, si está más familiarizada con acciones virtuosas, entonces sus sellos rojos son los que van a sobresalir. Si esa persona durante su vida estuvo más familiarizada con acciones negativas, son los sellos negros los que van a sobresalir de los demás. Entonces son y bueno, así como hemos dicho, seis de ellos son causa, los otros seis que quedan son los resultados. Que el nacer está, por ejemplo, cuando hablamos de nacer, está muy relacionado ya con lo que es nombre y forma. Pero bueno, esos los seis resultados los comentamos en la clase anterior. Y entonces, estas seis causas, estos seis resultados, ¿cómo los podemos plantear en vidas? ¿En cuántas vidas se pueden presentar eso? Bueno, pues en el caso de que sea lo más rápido, es decir, en el caso de que las acciones que se crearon fueron acciones muy, muy poderosas, supongamos que han sido acciones virtuosas muy, muy poderosas, y haber hecho muchas oraciones también para tener un buen renacimiento, entonces puede darse en dos vidas, en el cual, pues,
En esa vida misma creó mucha acción virtuosa, muy poderosa, hizo muchas oraciones también creando más virtud, y entonces después muere con una mente virtuosa, y entonces va a tener el resultado de las de lo que ha creado en esta vida, las causas que creó en esta vida, los resultados los puede experimentar en la vida siguiente. Entonces, por eso son dos vidas. En una creó las causas y en la siguiente está experimentando los resultados por el hecho de esas, especialmente con lo que son las causas que proyectan, que te arrojan, que son las que te van a llevar a tomar otro renacimiento. Entonces, en el menor de los casos son dos vidas, pero también se puede dar en tres vidas. ¿Qué quiere decir? Que puedes irlas creando en esta vida y luego, pues, no, la siguiente no han madurado, pasan, supongamos, miles de años, y luego otra vez vuelves a tomar otro renacimiento donde maduran ahora sí las acciones, las causas que arrojan, que has acumulado no en la vida anterior, sino en la anterior. Entonces pueden ser en tres vidas. ¿Por qué se estudian los 12 vínculos? Pues es para que nosotros veamos el samsara, veamos cómo funciona y veamos todos los aspectos negativos del samsara, para que nos demos cuenta cómo estamos creando causas que nos están llevando a tomar renacimientos, nos están dando esos, creamos las causas, y causas que arrojan, causas que completan y nos llevan a tener los resultados que arrojan, que es volver a tomar otro renacimiento. Entonces, nosotros estamos constantemente creando las causas y constantemente experimentando los resultados. Por eso es que estamos constantemente dando vueltas dentro de la existencia cíclica. Y es para que nosotros veamos lo negativo de esta existencia cíclica, el aspecto negativo de que en algún momento tenemos que romper con ese círculo vicioso de estar creando causas y resultados, y experimentar los resultados y crear más causas y otra vez volver a tomar el resultado de otro renacimiento. Así que esto es un poco, es decir, la ignorancia donde se ha surgido da un resultado, pero este resultado da también favorece para que otra vez se cree más ignorancia. Estamos dando vueltas en ese sentido, y por eso se habló de que qué es primero. Igual que la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque llega un momento, no sabes qué es primero, si el huevo o la gallina, pues también, ¿qué ha sido primero, el resultado o esa la ignorancia? Porque hay una estrecha relación. Por lo tanto, llega un momento en que dices, esto no tiene sentido, y te ayuda para darte cuenta de lo que realmente es el samsara y para determinarse a querer salir de ese círculo del samsara. Como lo hacían los geshes kadampas, que pensaban en ello también. Y es que si nosotros estudiamos lo que son los 12 vínculos y los estamos afianzando en nuestra mente, va a provocar en nosotros algo en una percepción ya diferente en relación a lo que es el samsara. ¿Qué es lo que se llama?
Y principalmente, ¿para qué estamos viendo estos 12 vínculos? ¿Cuál es el propósito principal? Pues es para que nosotros nos demos cuenta de que ya no queremos seguir tomando renacimientos. Ese es el punto principal. Ahí es donde se quiere llegar, a buscar ya no seguir renaciendo. Y es que si nosotros pudiéramos detener el nacimiento, es decir, ya no volver a nacer, entonces ya no tendríamos que volver a experimentar enfermedad, la vejez ni la muerte. Ya no tendríamos que experimentar el deseo, ya no más aferramiento, no más existencia. Y para lograrlo, pues tenemos que eliminar lo que es la ignorancia. Romper con la ignorancia, eliminar la ignorancia, entonces esa ignorancia ya no nos seguiría impulsando a crear acciones compuestas. Si no hay acciones compuestas, ya no nos impulsaría a dejar esas huellas, y entonces ya no, o de nuevo, ya no tendríamos que volver a tomar renacimiento. Y es que si ya no hay que tomar nacimiento, entonces ya no hay vejez, ya no hay muerte, ya no hay eso a lo que ahora todavía estamos sujetos. Entonces, ¿para qué? Como hace muchos meses que no te vemos, 6-7 meses que no te vemos, pues vamos a aprovechar para preguntar a Pati. Entonces, entonces, para que uno dice ya no nacer, ya no más, detener el nacimiento, ¿qué se necesita para ello? No, dice, no basta con que me muevas la cabeza, contesta. Ya, José, cargo. José, ¿qué se necesita? Pues los tres ayuntamientos superiores. ¿Lavasum? Ah. ¿Lavasum? ¿Qué me va a hacer? Entonces, ¿por qué se dice que no más nacimiento? ¿Cuál es la intención de no más nacimiento? ¿Quién mogó la nada? Yongi Yomara. Nahua Yongi Yomara. Sí, cuando se detiene el nacimiento, entonces estás deteniendo la enfermedad, todo eso ya no hay porque no hay nacimiento. Si nosotros realmente pudiéramos ya romper con esos nacimientos, con esos renacer, entonces ya no nos haría falta tomarnos medicinas para quitarnos el dolor. Ya no haría falta nada, sino estaríamos ni tomarnos nada, estaríamos completamente felices. Y esa felicidad nos iba a durar todo el tiempo. Las 24 horas o más nos va a durar ese estado de felicidad total si ya no tuviéramos que renacer. Pero para conseguirlo no es trabajo fácil. Hay que trabajar muchísimo, muchísimo. De palabra, decirlo, explicarlo es fácil, pero hacerlo, llevarlo a cabo, ya es difícil. ¿Qué es lo que te lleva a no tomar renacimiento? La renuncia. Ni chunza.
A ver, para cortar el nacimiento y decir no más nacer y ya detenerlo por completo, principalmente es eliminando la ignorancia. Cuando eliminamos la ignorancia, estamos eliminando el nacer. Entonces, por eso es que todos estos 12 puntos han partido de la ignorancia. Es la ignorancia la que en el momento en el cual nosotros aplicamos su antídoto que elimina la ignorancia, pues entonces estamos deteniendo todo lo demás. El antídoto de la ignorancia es la sabiduría. Cuando nosotros desarrollamos esa sabiduría que comprende la realidad, entonces ya no estamos dando pie a que surjan los demás puntos que nos lleva a nacer. Ya no hay nacer. Ya no hay más vueltas dentro del samsara. Se le llama ignorancia porque es una visión incorrecta. Es una visión errónea que tenemos sobre la realidad, sobre nosotros mismos. Entonces, cuando conocemos la realidad, desarrollamos esa sabiduría que comprende la vacuidad. Al desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad, ya no hay más vueltas dentro del samsara. Ya no hay más toma de nacimiento. Ya no hay nacimiento. Toma mariba se ha desechado. Co lo loba imba. Co le cap de meba. Co duja no se toma mariba canga songe de. Co en angi da ya voy no tu voy no canga sotere de. Da mariba cuina la ni co sotere tiene yombres. Co yo sam majun canga son co resha son. Da co zumba da do mendo son do. Ini tuño te bechero taje chen. Co zumba da do meba do tuño te abres. Por eso, cuando vemos que es la ignorancia, la primera de donde parte es de la ignorancia. Y que esta ignorancia, si nosotros la investigamos, la analizamos, nos daremos cuenta que es una percepción errónea de la realidad. No tiene, es errónea. Y por lo tanto, todo lo negativo que nos sucede, todo lo no deseado a lo que estamos sujetos, todo lo malo, tanto como lo bueno dentro de samsara, todo proviene de una misma fábrica. Todo proviene de esa ignorancia. Entonces, cuando nosotros identificamos bien, pues lo primero es la ignorancia, de donde se parte es de la ignorancia, entonces buscas combatirla, desarrollando la sabiduría. La sabiduría que comprende la vacuidad. Y cuando nosotros primero nos vamos familiarizando con esa sabiduría que comprende la vacuidad, la tratamos de ir desarrollando. Llega un momento en que contemplamos la vacuidad, ya la logramos ver, y entonces hay que seguir familiarizándonos con esa visión de la vacuidad para lograr eliminar por completo todos los engaños. Cuando eliminamos ya todos los demás engaños, entonces estamos cesando el nacimiento. Ya no hay por qué volver a tomar nacimiento, ya lo eliminamos. Por eso necesitamos desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. Porque no importa que tengas renuncia, no importa tampoco si tienes la bodhicitta. Por más que estés meditando y contemplando en la renuncia y la bodhicitta, renuncia y bodhicitta, estas no van a combatir la raíz del samsara. La raíz del samsara, de donde parte todo el samsara, es la ignorancia. Y la única manera de destruirlo es
con la sabiduría que comprende la vacuidad. Tiene le yo no la cua yo a pinche le yo no ya cua yo a lento mores ni mucho panza de te se va más en da yo a sin de moa su sarres ni mucho panza de. Y es que cuando nosotros eliminamos la ignorancia, aunque incluso, aunque todavía nos quede ahí esas acciones compuestas, aunque todavía esté ahí ese, esas causas que nos proyectan o que nos arrojan un, a un nuevo nacimiento, si ya no hay ignorancia, perdón, si ya no hay ignorancia y la hemos trabajado y hemos eliminado todos los engaños, entonces ya no hay, ya no hay engaños, por lo tanto ya no hay existencia, ya no hay volver a nacer, incluso aunque tengas todavía las causas que proyectan. ¿Quieren preguntar algo? Nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo, todo esto que tenemos, es consecuencia de acciones y de los engaños. Lee Laga, Karma Laga, bueno, dice, es consecuencia de nuestro karma y nuestros engaños. Todo lo que nosotros tenemos, todo este cuerpo físico que tenemos, es consecuencia del karma y de los engaños. Entonces, cuando nosotros... y es que nosotros no tenemos el control. No tenemos el control total. Y el hecho de que no tengamos ese control total, ese poder total, eso es lo que estamos llamando samsara. El hecho de que este cuerpo físico esté sujeto a situaciones, a experimentar cosas desagradables, eso también es samsara. El hecho de que... Porque, ¿qué es lo que llamamos samsara? Pues que nuestra mente desea algo, quiere algo, y el que no pueda conseguirlo exactamente como lo quiere, nuestros deseos no surgen en el... lo que deseamos no se cumple en ese mismo momento... No, incluso aunque se cumple, no es exactamente, perfectamente como nosotros lo deseamos. Y eso es el samsara. Esa es su naturaleza de samsara. Que nosotros no tenemos el control total sobre ella. Al contrario, el que está teniendo el control sobre nosotros son nuestras emociones negativas. Nuestras emociones negativas son las que van, tienen el control, tienen el poder, la que nos llevan a actuar de una manera u otra. Y todo eso es lo que nosotros llamamos samsara. O en resumen, hemos hablado de 12 puntos. Pues todos estos 12 puntos, eso es samsara. Preguntan que lo de la acción compuesta no había quedado muy claro. Entonces, si puede dar un ejemplo o explicar qué es una acción compuesta y qué es una acción normal, bueno, no compuesta. Entonces, ¿qué es la tanda le duche le la guidua duche le duche Lei na duchele yingo marepa. ¿Qué va a caer yo reza? Ni va duchele, tenji uni seja chesa res. Coe pumbu tube, nuba yungo chico yo res. Lea conga,
Es muy sencillo. Le llamamos acciones compuestas aquellas que te arrojan o te proyectan a tomar unos agregados. Entonces, no todas las acciones te están proyectando o arrojando para que tú tomas un agregado. ¿Penashashana? ¿Pe? 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 Por ejemplo, cuando tú tratas de mantener una ética lo más pura y dices, pues, como decir, no matar, etcétera, tú dices, yo trato de mantener una buena ética y además, pues, hago muchas oraciones, pues, para que ojalá yo pueda tener un buen renacimiento, ojalá pueda yo renacer como humano y no tener un renacimiento desafortunado. Entonces todo eso, esa oración, esas acciones de cultivar la ética son para tomar un buen renacimiento, por lo tanto son acciones compuestas. Pero por ejemplo, si tú estás Bueno, Geshe la decía, por ejemplo, cuando tú ves a la estatua de un Buda y pues eso te lleva a generar mucha fe en el Buda y haces una muestra pues de respeto hacia el Buda, no necesariamente esa acción te está arrojando a un renacimiento determinado. Puede que lo hagas con mucha fe, es una acción muy virtuosa y no la estás pensando para tener un buen renacimiento, entonces no se vuelve, es una acción por supuesto, pero no se vuelve una acción compuesta. Una acción compuesta es aquella que necesariamente te está arrojando o proyectando a tomar de nuevo agregados. Y aquí dice que a lo mejor lo que confunde es la palabra compuesta, por eso es que no quiere decir no compuesto, porque todo fenómeno acción necesariamente es compuesto, es una causa y un resultado. Y dice, a lo mejor es lo que te está confundiendo es la palabra compuesto. Pero en este sentido se refiere a la que te va a arrojar a un nuevo renacimiento. No, por eso no podía decir yo acción no compuesta, porque eso no existe. Porque si es una acción, necesariamente es un fenómeno compuesto. ¿Y las no virtuosas también son compuestas, las que nos arrojan al samsara? A los reinos inferiores. También son no compuestas. Que es la Miguel ta duche el RP. Miguel. Ganga mares, Miguel Chunju tendría. O sea, ni va duche el S, ni tela, tanda chibores. Mabosena, coya pongo tu nombre, chicos. Le llamamos acción compuesta. Quiere decir, no toda acción negativa, como no toda acción virtuosa, necesariamente te está arrojando algo. Que es lo que, por ejemplo, decían de si tienes fe en el Buda, pues es una acción. Y haces una muestra de respeto, es una acción. Pero acción compuesta es la que, dice que supongamos el folio que tiene los sellos. Hay unos sellos que sobresalen de los demás, si son rojos o si son negros, y dependiendo de cuál sobresale, son los que te van a impulsar a tomar un renacimiento. Esas son las acciones compuestas. Muy bien. En general. Entonces, olvidé decir, voy a decir la pregunta. Entonces, si se muere con una mente neutra, decía que las que sean más predominantes es la que van a tomar fuerza, si son rojas o si son negras, pero si únicamente son de esta vida o también cuentan las vidas anteriores.
Geshe-la, tanda shigalamo. Shigalamo sem lumaten shina. Kumshe kare shu she yina. Kegi yorawa. Bine sedi nano la kumshe chu chenpo yome yamena di chirtan. Se mambo la kare shu she yina. Tantela. Te yores, sendina la. Normalmente se habla de esta vida, lo que hayas, con lo que te hayas familiarizado en esta vida. Pero también es que el momento de la muerte es crucial, porque a lo mejor en esta vida te has familiarizado mucho con la virtud, has acumulado muchas acciones virtuosas, pero justo en el momento en que te vas a morir aparece una condición desfavorable que te hace generar una acción negativa, y esa es la que te va a arrojar a un renacimiento desafortunado. Como también puede haber el caso de una persona que pues no hacía mucha acción virtuosa, más bien hacía negativa, pero justo cuando se iba a morir, justo pues hace algo bueno. Lo último bueno que ha hecho, pues eso lo está arrojando a un renacimiento afortunado. Por eso se habla en general de lo que has hecho en esta vida, pero por eso el momento de la muerte es muy importante, porque dependiendo de qué tipo de de mente generas, va a ser tu renacimiento. Por eso se habla mucho de que cuando una persona está muriendo, tratar de crearles condiciones muy favorables, tratar de a lo mejor saber cómo tratar a esa persona para que en ese momento no vaya a generar una mente negativa, sino virtuosa. Ya. A pesar de las acciones virtuosas, su vida no es... Vale. Entonces, pregunta. Puede que en esta vida tengas muchas acciones virtuosas, muchos cuños rojos, pero parece que no estás experimentando las consecuencias de esas acciones virtuosas, lo bueno de esas acciones. Ya no es experimentar, es... Vivirlas, que se te aparezcan en esta vida. Exactamente. Y es que si me vas a contestar que es el karma, sigo sin entenderlo porque ya lo pregunté tiempo atrás. Que es la con que mi caché se de la nola y apoyado que o ambos aguillores y ne se de la nola y apoyo que mi dua canga mampo tu guillore tu guayon guillore y ne mi pe masive y abodus ne ma triwa tainis an elenca de guillorosena. Leerres, suso leerres. Y leer ramna, karma lamna, kogi mindusa. ¿Le preguntaste a él? Sí. Ni leerres, de seguimos juntos. Me man, yo sabres, te dagares. Cuando sanguche es al de, yo lo yo ya te eres. Me, no me digas, yo eres. No me canja, te de lultus. Si me canja, te de semtus, yo eres. No te digas, yo. Mamá, yo sabía que yo era un hombre, pero 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 yo era un hombre. Es que todo lo bueno que está haciendo esa persona, toda la virtud que está acumulando, la va a experimentar, lo va a vivir ese placentero, ese bienestar, pero en sus siguientes vidas.
Y es por eso que Geshe-la siempre nos recuerda esta frase que dice: si tú quieres saber qué has hecho en tus vidas pasadas, simplemente tienes que observarte qué estás viviendo en esta vida, cómo estás en esta vida, y sabrás lo que habrás hecho en tus vidas anteriores. Si tú quieres saber qué va a ser de ti en las vidas futuras, simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente, y entonces sabrás qué es lo que te va a venir en las vidas futuras. Porque lo que una persona vive en esta vida, lo que se le presenta en esta vida, son consecuencia de lo que hizo en vida anterior. Y lo que está haciendo esta persona ahora, las consecuencias de lo que está haciendo ahora, la va a experimentar en la vida futura. Por eso es que nos encontramos personas que son muy buenas, que se portan, que son muy bondadosas, que hacen muchas acciones virtuosas, pero solo se enfrentan problemas. Como también vemos otras personas que son muy malas, y todo les sale bien, y les sale todo perfecto, y están plenas de la vida. Vale, si les ha ido muy bien, si les está yendo bien, no es por lo que están haciendo en esta vida, sino por lo que hicieron en vida anterior. En la vida anterior, pues hicieron algo muy bueno, hicieron algo muy virtuoso, y ahora están experimentando las consecuencias de lo bueno que hicieron en vida anterior. Ahora, lo malo que están haciendo en esta vida lo van a tener que vivir, pero lo van a vivir en la vida futura. Al igual que esta persona que es muy buena, pero que le va mal, es porque en la vida anterior, pues, llevó un comportamiento negativo, cometió acciones negativas y ahora está viviendo las consecuencias de esas acciones. Pero lo bueno que está haciendo ahora no se pierde, lo va a experimentar. Todo eso bueno, con todo lo positivo, todo el bienestar, consecuencia de esas acciones virtuosas, la experimentará en la vida futura. Por eso las causas de las tenemos que crear antes. Lo que estamos viviendo es porque lo creamos en vida anterior. Entonces, lo que vamos a vivir en la vida futura, ahora lo estamos creando. Por eso es muy bueno tomar en cuenta que no solo está esta vida, sino que tenemos vidas pasadas y vidas futuras. Y es que tomarlo así nos va a ayudar muchísimo. Porque si no lo tomamos así y pensamos que solo existe esta vida y nada más te fijas en esta vida y lo que hace uno y lo que vive uno, pues entonces dices, pues me voy a portar mal, porque al final parece que les va bien. Y es que te portarás muy mal, pero eso vas a experimentarlo en la vida futura. ¿Mejor? Sí. Más o menos. ¿Chum lamna? ¿Chum tuve? ¿Cuál es chum? ¿Karan? ¿Chum lamna? ¿Chum lamna? Bueno. Que si nos puede contar una historia. ¿Eh? Ah, que es la chum sunasa. No sabe contar historias. Chinisawe, que va. 236. Kulanampeta. Que va, Jesús, los ampay. Tempeñin por tu sesillo. 235. Ma que pana que yuchi. Que bañan pa me paña, con e con tu peluacho. Pa wuchita que pata, con tu sampo te ande xinte. Te ta kunki jesu taroche, que wa didan tam che raptumo. Un xepe ye wa tam che ki, ma wa kala so tu nampate. Daki que we tawa di kumkia, sampo choche raptu muwaki.
Sanyin shoke chule o kore. Sanyin shoke ale kula jogo rege la. Narang di hetan shoke raba. Kone hetan shoke me jun jogo rege. Kare kumi tu besi la. Me sedan te sedan ya wu yinu ko shio asko me lo so si jogo ti. Ah, toran rupen su re? Ah, huyo huyo sumere. Kamdu shoke raba ya toran? Me, ni kasa genyi dhubu su. ¿No se te romperá la mano? No, no.